accidente de tránsito frente a Sitma Alimentos, una persona en el suelo, aparentemente en estado muy crítico. ¿Con qué chocó? No se sabe. El camión, el amigón que tiene adelante. ¿El camión? El amigón que tiene adelante, blanco. ¿El camión lo impactó? Sí, le impactó, le pasó por encima. Le pasó por encima. Bueno, ustedes están observando, un accidente de tránsito con un camión tipo hormigón o algo así. Es el camión L46-4665, repito, L46-4665. De Hormigones del Atlántico, tal y como se puede observar. La persona parece una persona extranjera. El 911 le está dando asistencia. ¿Se sabe si es extranjero o dominicano? La persona, el herido, no puede responder ni siquiera. No se sabe si es dominicano o extranjero. Ella no es dominicano, es Alvin Charamigo. ¿Alvin Charamigo? Sí. ¿Y quién será? El cojo, le dicen. Dicen el cojo. Le dicen el cojo. Pero ese camino de Dios. Trabajaba en la ruta, digo, pero ya no trabaja en la ruta. Porque él venía y él fue como a su repaso, pero también venía demasiado rápido. Como que le topó y él perdió el equilibrio. Se cayó. El motorista venía a rebasar. Ajá. Y entonces el camión venía demasiado rápido. Como que le topó y chocó con el carrito, le topó el carrito y perdió el control y se cayó. Y el camión sin querer. Pasó por el cielo. Y tiene fuerte golpe en la cabeza y por esa parte ahí está la moto. Adiós, pero aquí mismo está recortando. Está buscando sangre. La suerte que fue nada más, parece que nada más fue en dos gomas que le pasaron por ahí. Le pasan dos a ver. Y ahí viene este barrio.